mucho ruido. Listo, Rosita. Oye, ¿te fijaste que arriba estaba cerrado el papel? Estaba abierto. ¿Y ya le cerraste? Ya. Antes de eso los márgenes. Está bien. Cuando tengas tiempo, los pones. Ya están las giras. Está bien. Y se van anotados y todo. Muy bien. Aquí ya me lo voy a poner para quiénes son, ¿eh? ¿Sí? ¿Se quedó Altamirano o se fue? Aquí está. ¿Ah, sí? Recibo azotea. Azotea. Y botella de vino. Mañana te voy a sacar un poquito tarde, ¿no importa? Está bien. Como 5 o 10 minutos más tarde. Es que voy a hacer unas cosas en mi casa. Si no te hablo por teléfono, voy a subir al seguro. ¿Pero a qué horas entras? A las 5. ¿5 y media? Pero si vas al seguro, mejor háblale al 38. No. Voy a venir a terminar y te voy a sacar igual, 10:45. A las 6:45. Pero me debes media hora y me debes... ¿Tú me debes media hora? El día que llegaste tarde, cuando estaba lloviendo, llegaste 6:15, cuando estaba lloviendo. 15 minutos. 6:15. Ay, está bien mal. Que estaba el agua hasta allá, Rosita. Y luego dos veces llegaste a los 45. Fíjate que no, tú estás bien mal. Yo he llegado... Ahí lo tengo anotado. Deja ver el 38. Tú estás bien mal. El 38 me firma cada vez que... ¿En serio? Mire, señor, cheque. La grabación, ¿a qué hora llegó? Fírmeme. ¿Aquí ves tú la hora? ¿Aquí? ¿Cómo? No, 5 minutos antes de aquí. Por ejemplo, de allá está 5 minutos antes. Córrele, si no, se te va a hacer más tarde. Los qué mentiroso eres, yo ya vi mi carro chino. No. De 45 ni nada. Es un bien mentiroso, güey. Es que ahora se lo pedían al licenciado, lo ocupé hoy. Lo malo que sí, cuando llegan tarde, dicen, ¡ay, se me olvidó el gafete! No. Hagan. Ya córrele, Rosita, se te va a hacer todavía más tarde. En la mañana no te voy a sacar. Te vas a quedar castigado. Esta mañana no vengas. Ah, no, ¿por qué? Noches, que va bien. Acá, mira, métela, ¿me gustaste uno? No, no hay nada limpio. Así como le dejé el limpio, solo quiero ver encontrar limpio. Porque ayer estaba un cochinero. ¿Eh? Para que te rías, eres re mentiroso. No, hoy le dije, señor, le dije al 38, tómale una foto, porque le voy a tomar una foto. Le dije, buenas noches. Le dije, ¿sabe qué? Quiero que vea cómo les voy a dejar. Y cuando se puede, le dije, tome otra foto. Y quiero ver cómo me entrega Jorge. Jorge y otro muchacho. No se cuenten los dos, es más cochino, le dije. Estaba riendo. Ay, no, le dije, bárbaro. Ándale, mi café, Jorge. Ay, no me digas que lo metí. Ay, Jorge, así. No, señor. Lo malo que está ahí.
¿Qué le va a ir? No trae ni café. No, mi hija. ¿Y acá de este lado, por qué? ¿Está ahí adentro? Tú eres la que lo guarda, ¿yo qué? Pero ve, checa primero. Pero checa si me llevo un queso. ¿Está viendo eso? Un queso Gruyère. Que no me gusta, ¿verdad? Pero te digo por qué. Se oiga bien emocionante. Un queso Gruyère. No sé si mañana vaya a venir, no sé, creo que no. Último día, señor. Así es, señor. Señor, me da gusto. No, no. ¿Ya ahorró? ¿A dónde se va a ir? ¿Dónde? ¿A dónde va a ir de vacaciones? A los Guayabines. ¿Dónde? A los Guayabines, a los Guayabitos. Creo que ahí, sí te había dicho, no, que tengo un amigo que son los búngalos ahí. Que ya me voy a estar esperando, cabrón. Las pedotas que se me van a poner, ¿no? ¿Va con la familia o usted solo? Ah, pero con mi esposa, ¿no? Mi hijo ya pasó entre la escuela, ya estos días. Y luego mi hermana ya me habló que voy a estar desde el jueves hasta el lunes en Chapala. Que... ¿Ah, tiene casa ahí también o qué? Sí. Mi hermana tiene una casa ahí. Que ya van a estar, que ya nos invitan a, que ya nos esperan a todos. Que desde el jueves hasta el domingo, hasta la... Pues ahí que se vaya a la escuela desde Chapala, tu hijo. Sí. O al trabajo. ¿Quiere uno de estos? ¿Quiere uno de estos o de allá? Hasta luego, don, que le vaya bien. Gracias. Joven ilustre. Ya, don, que le vaya bien. Es un placer saludarlo. Igualmente, señor, ¿ya se recuperó o qué? Ya, sí. La sal es milagrosa, todavía, ¿eh? Todavía tenemos ahí una... Ah, no, pues no la deje, ¿eh? No la deje, sí, hasta no, que... Hasta que desaparezca. Poquito que deje, vuelve a crecer otra vez el virus, ¿eh? Sí, sí, ¿verdad? O la bacteria, lo que sea. Sí, hasta que muera. ¿Sí? Hasta que muera. Un saludo. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Julio?
Gracias, que les vaya bien. Gracias, muy amable. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias, que le va bien. Saludos, señora Clara. Gracias. ¿A usted? Si no, hay mucha fila. Ay, no, no es nada. Ya me voy, me duermo, que descanso. ¿Qué te va bien? Ay, sí, ya. Venía de esta mañana, si Dios quiere. Gracias. Vámonos. Que descanse, Rosita. ¿Ya conoció a Tomás o todavía no? Ya. Pero yo digo al otro Tomás. El otro, el que a veces es vacilador y a veces es... No le aguanta ni las pulgas. ¿No? ¿Mande? Juárez, sin 1001. Continuamos, compañero, gracias. Hello. Rojo de la 324 en 1001, igual que la 326, compañero. Es mi color. Ay, esta canción, ¿eh? De los Tigres del Norte, amarillo, no me pongo, amarillo es mi color. Ay, te dejo pues porque tengo un nuevo sugerente en la puerta. Ahí estamos, continuamos. Thank you.
¿Qué necesitabas? Saludos, que le va bien. Buenas noches. Sí, los amarré, don. Gracias. Caballero, ¿no me presta su ticket? Gracias, disculpe, ¿no le dieron bolsa? ¿No, no pidió? No pedí bolsa. Está bien. Gracias, disculpe. Mire, señor, pero no me quería meter, pero el trade está acá abajo, ahí en la esquina, aquí abajo. Aquí, miren, en la parte de abajo, ahí lo ponen, acá de este lado, es una caja blanco con naranja. Sí, esa, te la voy a llevar a la caja. Ahí te checan el precio en las 5. Ok. De nada. Buenas noches, ¿por qué no pasan el casco y lo dejan ahí en el locker? Porque si no se lo van a... Ah, este no, está en la problema este. Está bien. También este sí se lo vuela, el otro ya no, no sirve. La bolsa esa como suena, va en paquetería, mira, ¿tienes algún producto de alguna otra tienda? No, nada. Ah, ese como está sonando, para no revisártelo. No, porque... Ah, no será... Bueno. Acá, mira. ¿Qué? Este no ocupa moneda. Ya 5 o cuánto. Sí. No, este no ocupa moneda. Le voy a dar la llave, ¿eh? Sí. 25, no se los olvide. Okay. Bienvenido. Okay. Nosotros, señor Omar, bueno, yo, en lo que a mí respecta, yo apoyo a gerencia cuando ocupan en farmacia, pero no sé cómo usted trabaja, ¿sí me entiendes? Igual. Igual, ¿quiere que lo apoye en farmacia también? Sí, porque pregúntele a Altamirano, nosotros, no es nuestro trabajo, pues, ¿sí me entiendes? Sí. Pero nosotros estamos, pues, porque la misma gente, como por ejemplo, ese vale 195 ese medicamento, el cliente ya se iba ahí.
bueno, anda en ese precio, entonces ya uno sabe, pues, son ventas pues que al final de cuentas se iban. Entonces nosotros estamos ahí para apoyar. Igual, a hacer videos y en un determinado momento tiene una desconfianza, la grabación está grabada para todos lados, ¿sí? Y se puede igual checar. Yo cuando me meto para que no haya malinterpretaciones, subo una mano, cuando saco un medicamento, subo la mano para arriba. Y es que, como le digo, usted, como, no por decir que sea nuevo en esa tienda, hay muchos medicamentos que a veces tiene que familiarizar usted para que sepa dónde los ponen y dónde están y no tarde tanto. Yo lo puedo apoyar en farmacia si usted quiere. Panadería, ¿usted también la va a atender cuando se quede ahí o la va a pasar acá? ¿Sí? Está bien. Ese estrés es para la diarrea. ¿Come usted tacos? ¿Se le pegó diarrea o algo malestar? ¿Sí, muy fuerte eso? Es para lo posible. Y más que nada para la diarrea. Gracias, hermano. Que te va bien. Hasta luego. Al rato que traiga sueño y traigo agua y café, nomás ocupa la taza. No, yo no tomo. Ah, ¿no toma café? ¿Cómo aguanta el sueño? ¿Así? ¿Así? ¿Sí? Lo que pasa es que no puedo tomar café. Ah, ¿no? ¿Ni coca? No. No, también trae cafeína. No, no es por la cafeína, es por la hipertensión. ¿Ah, sí? Soy hipertensión. Como por ejemplo yo vine a una farmacia. ¿Querían algo de farmacia? Ah, saldo, aquí en la caja 5, ¿eh? Ah, gracias. Mira, mira. Mira, el bote ese, ¿te lo marco o te lo, me lo, ¿lo tiro? Sí. A ver. Buenas noches. Ahí con ella, mira, ¿tres suelto? Sí. Miriam, que se ocupa suelto. Perdón. Cambio. Ahí te lo cuentas y ya cuando tengas de 10 y 10, pero... Esta basura cuando llego, la... Mira, ahí hay un yogur, ya se lo tomó quién sabe quién. Para que no se... Van a pensar que... Está bien, José. Nada, señor. Ah, sí, se le pedí el ticket. Sí, ya se fueron. Cuando salían para aquí, amigo, ¿me prestas tu ticket? Y sí traía los cuatro artículos. Venían con uno de camiseta azul, como güerito, con un güerito. Sí, aquí, lo que traía aquí, en la bolsa, como un saco gris. Y le dije, amigo, ¿me prestas tu ticket? Ya miren que eran cuatro artículos y sí, Hola. Hey. Hey.
No, pues traigo para el teléfono. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu amigo? Ahora por lo trajiste. No, güey. Pues, ¿cómo se llama? Alexis. Alexis. No, porque no lo ocupo. No, porque no te manda falté, güey. Pero no, ya eso no tiene falta. Pero es como si no trabajaras un día, pues. Descansas más. ¿Que te va bien? ¿A ti? ¿Qué tal?
dónde va bien? Mira, señorita, el agua te la voy a marcar. The water, me put it one time in the water, for not say one more time. Thank you. Mira. Pero sí está bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hey, Robert. Oye, ¿ahora por qué lámpara o qué? ¿A quién andas hostigando? Señor Altamirano, ¿le van a ocupar en panadería? Señor Altamirano, ¿le van a ocupar en panadería? Descanse. Me vi en la tele ayer una serie chingona, güey. ¿De qué era? Es este Discovery. Civilización, es un programa. Ah, sí, son como documentales espaciales. Pues resulta que allá en Tailandia, güey, hay una isla que tiene una población de como de primates, pero neonatales, güey. Son así, miren así, como de este vuelo. Como los pigmeos. No, no, pero son como tipo cavernícolas, güey. Sí, como ¿te va bien? Hasta luego. Buenas noches. Y se comen a la gente, güey. Se comen a la gente y este... ¿Y entre ellos? No, son un chingo de cabrones. Ahí en el video que le aparece. En el video de 1977 son como, sin exagerarte, como unos 30 cabrones de este vuelo, ¿no? Imagínate. No, no se balagan a comerse. Pues a la es gente una isla, pues, es una isla. No pueden salir de ahí. No pueden salir de ahí, pues, y es una pero isla. Lo tienen bien estudiado. Sí, 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 está habitada. Hay una tribu que vive ahí y la tribu pone. ¿Cómo te puedo decir? Trampas. Como un límite para de trampas para que no entren. Pero como ya se han acabado estos vatos, todo el alimento, van por niños y se los comen, cabrón. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. ¿Un carrito no gusta? Viene a ver la hoja de oferta, mira, para que aproveches. Una para cada quien. A ustedes. Thank you.
Gracias, que les vaya bien. Gracias. A ustedes. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Señor Altamirano, ¿qué le solicita en caja 5? Sábado llego, tomo el servicio, doy el rodmín y hay grafitis por atrás, por López. Se reporto, anoto y todo. Le digo al jefe de la tienda. Hay unos grafitis por allá. Si quiere que los borre, déjame con qué borrarlos. Dime, stop. No, ese, luego le digo a mantenimiento para que los borren. Sábado, domingo. No, es que tú lo tienes que reportar. Y este lunes. Estuvieron 4 días ahí. Y ahora llego, doy la vuelta y hay otro por allá mismo, por atrás. Y le reporto, pero para eso ya estaba la directora general de la tienda con el gerente y el jefe de seguridad acá por atrás, checando todo y le dice, allá anda atendido toda la noche y luego eso, no, es que eso nos lo reportó desde, dijeron que desde ayer, no, eso desde, pero estaba desde el sábado, lo reportó desde ayer y este, pues, estamos por borrarlo, no, aquí quiero acciones concretas, así sea mínimo el problema, darle solución rápido. Ya me habla a mí, no, Roberto. Está, estos están desde el sábado que están otro bitácora, como recibo, no los hacen en turno. Cuando llego yo ya está eso ahí. Aquí está anotado, aquí está anotado. Y no traía al jefe de seguridad de la Grey y al gerente y a los de mantenimiento. Gacho. No, le has dicho, denme su teléfono para que cuando haya algún problema, luego hablarle. No, nada, es mucho vieja. La directora general, más que la dueña. Con trabajo, te saluda. No, te saluda, nomás te ve así. Así va. ¿Cenaste o quieres cenar? No, en eso ando. Voy a tener un café primero. No, esa madre, soy el asesino serial. Soy el asesino serial de las tazas. Ahorita se me quebró la otra ahí arriba. ¿Taza de qué era? Gracias, que les vaya bien, hasta luego. No, ¿tazas te acuerdas de las que vendíamos aquí? De las de... Ah, de como de barro. Sí, algo así como esas. Pues resulta que fui para allá y la dejé arriba de la silla, la bolsa, y se fue para abajo, sí, quebró la... Pero ya van 5 que quebro, ¿eh? Yo ya soy un asesino serial de tazas. Hoy quebré la quinta. Sí. Yo quiero quebrarle el quinto. Ay. A Miriam, la gatita. Qué bonito, qué bonito, ¿no? ¿Cómo le da para llenar? Se te deja venir, quiero más. Gracias, que les va bien. Gracias. Pues voy a ir a calentar, ¿quieres? No, gracias, Robert.
te va bien. Buenas noches. ¿Está bien, don? Hola. Hola. El locker 21 no ocupa moneda, ¿eh? O el 35. El 21. Hola. ¿Ustedes un carrito no quieren? No. No. Mira, señorita, la mochila va en paquetería. Buenas noches, ¿la mochila? Pues este es mi turno y yo nunca los he visto. Este es mi turno y yo nunca los he visto en la noche. Ahora no me regan. Se les va bien.